A dos semanas del cierre del penal federal de Puente Grande, los negocios de la colonia Agua Blanca en el municipio de El Salto ya comienzan a ver pérdidas. Don José administra un hotel desde hace 2 años. Dice que a raíz de que los reos fueron reubicados, su negocio se ha ido a pique. Pues en realidad ha bajado mucho el movimiento, pues ya que había más de 1000 internos y las señoras venían a hospedarse y venían a dejar sus encargos y todo, pues de ahí sacábamos bien que mal, no un dineral, pero sí para sostenernos. A 50 metros del acceso principal al penal, Verónica tiene un restaurante. Señala que hasta en un 50% han disminuido sus ventas. Viajar, las visitas son las que venían. Sí, pues prácticamente lo que son las tienditas, acá a las orillas, sí, el hotel. Aquí con nosotros, pues no todo el tiempo, pero sí venían. Del otro lado de la carretera, Cristian tiene una tienda de abarrotes. Sus principales clientes son trabajadores del penal y las visitas de los reos. Había mucha gente que sí viene, se queda a las guardias enteras, entonces sale a comer, sale a comprar su despensa. Entonces en buena parte sí era bastante gente. En una parte por la gente que venía de visita, pero en otra parte más grande por los trabajadores. Mientras tanto, aún se ven pasar empleados de los juzgados y personal de mantenimiento que están a la espera de ser reubicados. Hasta ahora se desconoce el futuro de las instalaciones del ex Cerezo 2 de Occidente, el mismo que hasta el momento sigue en posesión del gobierno federal.